Y hoy se instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. El presidente de esta corporación, Ramón Escalante, en su intervención se refirió más a los proyectos del nuevo gobierno de Colombia y no a la gran problemática que tiene la capital araucana. El Consejo del Municipio de Arauca instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del presente año. En su intervención, el presidente de la corporación habló sobre algunos proyectos que presentará al Congreso el nuevo presidente de Colombia y también se refirió a los diálogos con la guerrilla del ELN. Desde un acuerdo nacional en búsqueda de la paz y los temas fundamentales que se logre a través de las grandes reformas, como es la tributaria, la agraria, la de salud, entre otras. Los acuerdos regionales con la particularidad de cada territorio hace, reitero, un momento trascendental para nuestro país. Por lo que le solicito hoy a la administración municipal de manera categórica y muy respetuosamente que no podemos ser inferiores al compromiso con nuestros ciudadanos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Ramón Escalante, se refirió más al nuevo gobierno que iniciará a partir del 7 de agosto que a los grandes problemas que tiene en estos momentos el municipio capital. Que dejen los odios, que antepongamos los intereses generales ante los particulares, que superan las diferencias y que lleguen a consensos para ser coherentes con esos 11 millones de votos que los colombianos depositaron en las pasadas elecciones. Ya es hora de no ser más parte del conflicto, sino ser partícipes y actores de la solución. Como presidente de la corporación, me comprometo a desarrollar un trabajo digno, un trabajo responsable, juicioso, respetuoso de la Constitución, la ley y el reglamento interno de la corporación. El líder político aseguró que continuarán con los controles políticos a los secretarios de despacho de la Administración Municipal de Arauca. Seguiremos con los controles políticos estrictos que han dado resultados y que nos ha caracterizado en este periodo constitucional del Consejo Municipal. Y ante todo, a seguir convocando a la Administración para que replantee y trabaje para bien de nuestros conciudadanos. Que Dios nos dé la sabiduría. Con estas palabras queda formalmente instalada el tercer periodo de sesiones del año 2022. Al finalizar la primera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, fue aprobado los primeros controles políticos a la administración municipal.